Medellín debe trabajar simultáneamente en varios sistemas de movilidad. Insisten en que hay atraso sustancial en el plan maestro del metro, que hay que invertir rápido en infraestructura de transporte público masivo, que esto nos traería calidad, confort, con verdadera opción para poder abandonar o mejor, no usar el vehículo particular. La sociedad contemporánea a nivel global está abocada a asumir la densidad y la congestión. No podemos ocultar ese camino que está teniendo la civilización contemporánea y es muy importante crear mecanismos para tener más creatividad y más inteligencia en saber cómo manejar esas altas densidades y esa congestión. ¿Eso qué implica? Que haya una red caminera muy bien construida, muy bien desarrollada, que se integre a todos los equipamientos de la ciudad y a todo lo que son los rincones de los distintos barrios de la ciudad. Y obviamente que estén conectados con los sistemas de transporte masivo. Y además que lleven a los parqueaderos que van a recibir los carros o a las estaciones de bicicletas, etcétera, etcétera. Es decir, en una palabra muy concreta es integrar. El suelo de expansión en el POT está muy limitado, eso obliga a que se piense en alternativas de reciclaje urbano y en la consolidación del modelo de ciudad compacta. La vivienda es la que empieza a generar el concepto de ciudad. Una acumulación de casas genera la calle, una generación de manzanas genera una trama urbana, o sea, una ciudad. Y ahí van apareciendo los espacios públicos, es decir, parques, plazoletas, etc. Entonces la vivienda es la que articula la vida de la ciudad. Entonces la vivienda debe ser la protagonista del ordenamiento territorial. Todo lo demás debe estar en función de la vivienda. Si se hace un buen urbanismo, debe partir primero que todo de la vivienda como el articulador del ordenamiento territorial. A los gremios igualmente les preocupa que si bien el POT tiene un eje estructurante que desarrolla la ciudad compacta, persisten en ellos algunas inquietudes sobre la movilidad, el parqueo y el desplazamiento del transporte pesado y su logística, así como el desarrollo industrial de Medellín. No creemos que el POT sea un POT que desplace a la industria. El POT como tal no la desplace y mal haríamos en expresar una posición en ese sentido. Lo que hemos venido planteándole a la administración municipal y en el día de hoy al Consejo es que requerimos el tema de desarrollo económico de la ciudad y particularmente de desarrollo industrial se trabaje con mucha más profundidad en la medida que hay muchas industrias que todavía están en Medellín, que siguen en Medellín, que quieren quedarse por muchos años más y esas industrias quieren conocer con claridad cuál va a ser el impacto de ese POT y cuál va a ser el tiempo en el cual deben tomar medidas ante una eventual relocalización. Si bien es cierto que Medellín es una ciudad de servicios y esa es su nueva vocación, no debe olvidarse que el poder de generación de empleo de la industria y su creación de riqueza. Por eso la ciudad debe estimular y crear herramientas para retenerla en Medellín. El tema de la movilidad suscitó entre los concejales una reflexión aparte, pues como se ha insistido, el POT trae unos cambios en la llamada pirámide de la movilidad y unos desestímulos severos al uso del vehículo particular. Esta ciudad es una ciudad ya construida, es una ciudad donde vivimos 2,5 millones de habitantes, en donde en el Valle de Aburrá viven 3,5 millones de habitantes, ya hay calles hechas, casas construidas, almacenes construidos, vías ocupadas, ríos y quebradas ocupados, por lo tanto el POT lo que buscará será mitigar mucho ese impacto negativo ambiental y en materia de movilidad, resolver muchos de los problemas a futuro, pero con las inversiones de los planes de desarrollo y atacar problemas como los que estaban planteando hoy. Uno, el tema de movilidad. Yo comparto con eso, Johan, Medellín tiene un métrico, muy importante, pero es un métrico. Yo conozco el de Madrid y la red del metro de Madrid es enorme. Conozco el de Nueva York y la red del metro de Nueva York es enorme. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es un metro pequeño, nosotros no tenemos más allá de 40 kilómetros de metro, lo que hace que necesitamos más redes, más sistemas que se integren a ese metro, que se integren al sistema de transporte público para desestimular
con la propuesta de un buen sistema, desestimular el uso del vehículo particular y no necesariamente desestimular la compra. Ahí hay dos peleas distintas. Medellín también tiene más de 1.100.000 propietarios entre motos y carros, y a ellos también se les debe respeto. En este POT se está planteando indudablemente que no se le va a hacer frente a ese atraso en el desarrollo vial. Se están planteando alternativas para bicicletas, para caminar, que son muy importantes, pero indudablemente no podemos desconocer que el vehículo particular en Medellín le hace frente a un transporte masivo ineficiente, un transporte masivo inseguro y un transporte masivo anticuado. Entonces, de esa manera, pretender obligar a la gente a usar un transporte que no le da una respuesta, diciendo que no hay derecho a tener un transporte particular, creo que no es la alternativa. Aquí hay que hacer vías, hay que planificar la ciudad, y creo que tenemos un retraso de más de 30 años en ese tema que no podemos tapar y desconocer simplemente diciendo que ahora Medellín se va a mover en bicicleta sin tener en cuenta primero la territorialidad, todos los accidentes geográficos que tenemos y la dificultad para movilizarse en un transporte arcaico como es el público. Para el concejal Fabio Rivera, hay otras coincidencias con los voceros de la intergremial. La necesidad de seguir invirtiendo, por ejemplo, en infraestructura vial y transporte público masivo. Medellín está atrasado en malla vial desde hace muchos años. Y soy de los que pienso que hay que construir más malla vial. No soy de los que piensa que no sigas construyendo malla vial porque algún día se va a agotar el espacio para construir más malla vial. Todavía no está agotado. Medellín necesita más carriles para vías, necesita más intercambios, necesita más deprimidos, necesita más broches, necesita más puentes elevados, etcétera, necesita túneles. Medellín todavía tiene mucho espacio para ello, debe hacerlo y por lo tanto hacia allá tenemos que aportar también.